¿Qué tal, amigos? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Eduardo. Yo soy Víctor. Y juntos somos Video Team. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar en un video que es como de preguntas incómodas. Muy incómodas. Súper incómodas. Demasiado. Las preguntas las va a hacer Ramón Jaime, que está detrás de la cámara. Comencemos. Comencemos. Pregunta número uno. ¿Alguna vez han robado? No, pa. Nunca. Bueno, sí. Sí, cierro. Demasiado, pa. Burda. ¿Volverían con sus ex? No. Marico, está fuerte, porque... ¿Para qué? No voy a decir que yo gocé mucho con esa pelada, pero... Sí, volvería. Volvería sin pensarlo. ¿A qué edad perdieron la virginidad? Uy, hermano. A los 16. A los 14. ¡Ay, pate! ¿Cómo fueron sus primeras veces? Marico, la mía fue excelente, pero obviamente como fue mi primera vez, marico, yo no sabía un coño. Digo que me decía la pelada, no, mételo por aquí, yo, ¿seguro no se mete por ahí? Sí. Y nada. Y no. La cagué en la primera, pero después sí, rápido. Mi primera vez fue así como, o sea, sí, yo sabíamos que lo íbamos a hacer, pero fue así como que, o sea, todo fue de repente. Entonces nosotros estábamos ahí y tal, pam, pam. Y pues teníamos un miedo de que llegaran a vernos o algo porque estábamos ahí en un lugar todo loco. Fue en el trabajo de él. Ok. Bueno, y así fue incómodo, pero fue súper caliente. Por de loco. ¿Qué es lo que no soportan de ustedes mismos? Mis sentimientos, pa. Horrible, odio eso. Lo que no soporto de mí mismo es como que soy muy... O sea, no me gusta contar mis problemas ni nada, sino que me gusta... Quedarme callado y así. Te lo guardas a ti mismo y eso es malo porque puede llegar a un punto que se explote todo eso. ¿Con cuántas personas se han acostado? Pura. No, usted cuenta. ¿Dos? Cinco, va. Bien. Cinco. ¿Ven porno frecuentemente? No. Sí. Sí. A ver, frecuentemente, claro. Dependiendo de cómo esté el internet, unas... Demasiado, pa. Al día son demasiadas veces que yo... Yo cuando se puede. Y como ahorita la casa de él está ocupada, yo no puedo ver porno. Le toca, me toca a mí prestar el baño porque él se masturba. Qué asco. ¿Cómo se definen en la cama? Uy, pa. Está bueno. Yo me defino a la cámara. En la cama. Un tigre. ¡Oh! Sí, no. Uy, monstruo. No sé, o sea, duro, o sea... Brutal. Sí, me gusta agresiva, a la vez suave, así todo. Lo normal, creo yo. Nah, yo no me defino así que monstruo la vaina, pero no me quejo tampoco y las que tampoco se quejan. Exacto. No, maricuna, sí se quejo, pa. Sí, güey. La que no me quería parar el huevo, pa. Sí, güey. A ver, no quiero comer más comida. ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? Uy, hermano. La mía, estar en una cabaña, en la montaña, sin nada de comunicación, solo ella y yo. Lo máximo. La mía en un avión, sí, volando así por el baño. Y en el baño. El baño, marico, que es sucio. Claro, va, porque no. Mire, que baja el agua y se va a cantar esa mierda, marico. Vale, esta pregunta es graciosa porque hasta yo me sé la respuesta. ¿Cuándo se han tirado sus últimos pedos? 20 minutos atrás, para. Sí, como una hora, más o menos. ¿Cuál es tu principal defecto? Mi defecto es que soy muy tímido. Con las chicas, soy muy tímido. Mi defecto es que me apego demasiado a las personas. Que no deberían tener tanta importancia. ¿Qué cambiarías de tu vida? Tener una familia rica. ¿Qué hijo de puta? Hay que tener una familia rica, de verdad. ¿Verdad que sí, mamá? Yo que sí, mi mamá sabe que yo necesito una familia rica. ¿Qué cambiaría yo de mi vida? Tener como más gente, pa. Forma de ser, o sea, no me gusta. Bacano, con la otra mano estupendo. No me gusta mi forma de ser. ¿Tendrían relaciones íntimas con un familiar? Con una prima, pa. Con la prima. Siempre una prima. Lo dice norteño por aquí, oye. Primo, más le arrimo. Y ¡pum! Mi mamá está por allá traumada con todo lo que estamos diciendo, pa. Peor fobia. Las cucarachas y en la oscuridad. Peor fobia. Se aguanta cucaracha por ahora. Pero sí, bueno. Que prueben el cigarro. A las culebras, creo. Porque yo así de fobias no tengo mucho. No, marico, a mí las culebras me encantan. Amante a las culebras. ¿Qué es lo peor que han hecho estando borracho? Déjame mamar el huevo un gay, pa. Ay, chaval. Eso yo lo sabía. Sí, marico. Soy muy loco, bro. Agarrame a cachetadas, todo loco. Conmigo, pa. ¿Cuándo fue la última vez
que los rechazaron. ¡Me perdiste ese show, weón! Mejor amiga, weón. ¿Pero hace cuánto? ¿Hace cuánto? Menos de un mes, menos de un mes. O fue horrible, fue horrible. La mía fue como en febrero, ¿no? Bueno amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compártanlo. Aquí en la descripción le vamos a dejar nuestras redes sociales, nuestro Instagram, el Instagram del canal, para que nos sigan. Si les gustó, vienen más cosas mejores. Hasta la próxima.